Fueron excelentísima señora alcaldesa, autoridades, amigos. Ya te sale mi pregón, agradeciendo a toda la gente que ha hecho posible que yo esté aquí. Empezaré haciendo un poquito un pasaje de mi vida, tanto artística como particular. Nací un 28 de diciembre de 1953 en esta bendita, en esta Córdoba bendita, día de la inocentada. Inocentada la le di yo a mi madre. Me crié en un barrio muy cordobés, barrio de Torero, campo de la Merced, en las solaqueras de la Torre Más Muerta, como sabe la gente que me conoce. En el seno de una familia humilde, mi padre Miguel Martínez, guitarrista, de los que se buscaban la vida en la juguetería, junto a Tomás de Viejo, Burro de Utrera, Arango y Tantor. En el Soco, en los Califas, donde llegaban los señoritos y montaban una fiesta, a veces después de los días aparecía mi padre con un gallo o 20 duros de aquello. Después emigró a Madrid, donde se hacían los grandes artistas, recorriendo varias salas como Pasaponga, Corral de la Movería y afincándose en una de las menores, Corre Bermeja. Allí acompaña un camarón con 18 años, junto a Paco de Lucía, Paco Cepero, etc. Mi madre, te voy a decir yo de mi madre, María Rodríguez, Córdoba. Una santa mujer luchadora por sacar adelante a mi hermano y a mí. Por sacar adelante a mi hermano y a mí cuando mi padre mal se movió. Todo un ejemplo de sencillez y humildad. El día que ya me falte, sé que Dios tendrá un sitio privilegiado para ella. Mi hermano Miguel, mayor que yo, también luchador y trabajador, llevando adelante una gran familia de 4 hijos, y también guitarrista, moviéndose en el mundo de los flamencos, en fin, un poco estos 62 años que llevo encima. Mis comienzos musicales empiezan con 5, 6 o 7 años viendo y escuchando una guitarra siempre en mi casa. Pues recuerdo abrir el estuche de la guitarra de mi padre cuando la dejaba encima de la cama, después de haber llegado de madrugada, y yo muy sigilosamente abría el estuche y retiraba una velleta de encima, y eso ahora para mí y siempre no se me olvidará en la vida. En las cuerdas de la guitarra de arriba empecé a tocar una melodía, no sé por qué, Cristo levanta, sin sacar la guitarra del estuche, porque hacía mucho más bruto que yo. Mi madre al escucharla salía y decía, chiquillo, deja eso, que como se despierte tu padre, verá luego. Después mi hermano Miguel compró una guitarra de segunda mano a un amigo por 600 o 700 pesetas, no recuerdo, dando 5 pesetas dos semanales. La guitarra tendría que ser de madera de olivo, porque recuerdo que pesaba un quintal. Recuerdo que la guitarra era de Martín Arruque. Con esa guitarra aprendí a tocar, siempre de oído. En uno de los viajes de mi padre al extranjero, me trae un pequeño transistor, En él, allá por el año 67-68, escucho por primera vez el divino son del carnaval, escuchando la voz de Andalucía, emisora local que estaba en la calle Buen Pastor. Ya Salvador Carrasco, locutor y director, le transmitía el concurso desde el Falla. Y empiezo escuchando a los escocios, Bebé, Maletillas de la Corredera, Sultana,
Rafaelito y su Apache, Piconero. Y he de reconocer que aquel son me llegaba de forma especial. Por el año 74-75, trabajando en la cultura, coincido en un trabajo con mi amigo Antonio Sánchez Chinche, y me comenta que él cantaba en una chirigota, y al momento le digo que yo tocaba la guitarra. Pues necesitamos una guitarra, me comenta él, el mismo problema de siempre, pienso yo. Y me dice, a las 8 ensayamos en la Huerta Chiquita, en una casa junto al Carilín. Si quieres, te llega. Yo encantado y loco porque llegara a las 8. A esa hora estaba el tío allí como un reloj. Al quedar era una casita con dos habitaciones. En una ensayaba la chirigota y separada por un fino tabique, otra habitación donde había 20 o 30 perros, dos reales o tres. Cuando empezaba la chirigota a cantar y los perros a ladrar, no se sabía quién ladraba más, si la chirigota o los perros. En fin, en el descanso de aquel escándalo entre chirigota y perros, el Chinche le comenta todo. Traigo un guitarra para que lo pruebe. Yo esperaba en la puerta con el pelo por la espalda. Y me mira y me dice, a ti no te gusta esto. Bueno, ahora coge la guitarra. Y creo que di la talla porque todavía estoy aquí. En ese momento verdaderamente empieza mi vida dedicada a este bendito veneno que se llama carnaval. Estando en esta mi primera chirigota, los pregoneros, con amigos como Luis Molero, Kikiriki, Marco, Malagueña, Pablo Chinche, todo un elenco de viejos carnavaleros, me voy a la mili. Y estando en la mili me caso. Y en el matrimonio nace una rosa, mi hija María Pilar. Pilar. Lo que más quiero es la vida. Y esa rosa me da una flor divina, mi nieta y yo, donde se cumple el dicho de que se te cae la baba, abuelo mirándola. Y ahora que quisiera hacer un inciso que subiera aquí. Por favor, por ahí se puede. Mi primer grupo, Carnaval Cordobés, lo formo con gente nueva. Gente como mi primo, Rafael Rodríguez Raigón, Carmela Paró, amigo. Fernando Córdoba, Pepe Camacho, entre otros. Y no se me puede olvidar un recuerdo en este día para los que me están. Mi primo Rafael, Carmela, por supuesto, Pepe Camacho, Bartolo, Aniano, Lata, Custodio, Miguelón. Sé que donde estáis, estaréis disfrutando de que yo esté hoy aquí. Y está ahí en mi corazón y en el de toda la familia del carnaval. Tampoco puedo pasar por alto mi pertenencia paralela a uno de los mejores grupos de Córdoba, los del Sur.
donde estuve bastantes años, recorriendo casi todo el país y donde me maduré y me sentí artista. Un abrazo, compañero. En el 81 llegó mi primera comparsa a Cádiz, Dandy del Carnaval, donde nos sorprende en pleno concurso el fatídico intento de golpe de Estado. En el 82 vuelvo a Cádiz con mi segunda comparsa, Títere. En ese tiempo ya estaba luchándose en Córdoba por conseguir nuestro carnaval. Formo parte de la primera comisión, junto a Cobo, Pepón, Burro, Ponce, etc. Una serie de locos que hizo posible que el carnaval probé de nuevo al cabo de muchos años viera la luz. En el 83, mi primer concurso en Córdoba y con un grupo de amigos como Capito Luque, Checa, Ago, Sabroso Carnaval. Y desde aquí un abrazo también para Capito Luque, que sepa que estamos con él y adelante. Paco, para ti una palabra. ¿Qué me diste, Córdoba mía, que me embrujaste? ¿Qué me diste, carnaval de mi entraña, cazón de bombo y caja, en tu algarabía me enredaste? Quedando preso, emborrachándome de tus copillas, tus compás y tus disfraces. Días de ensueño, cabalgadas de mil colores, derrochando copas, cantándola a mi pueblo. Notas de colores, revolotean por las cornisas de un carnaval bello. Me atrapaste en esta tela de araña con tu brujo y tu cantar, y deambulando por las calles, vine a ser, a fuerza de sudor, un carnaval. Al compás de este trivillo,